¿Cómo están? Siempre los abandono, pero llego al final. Bien, ¿cómo están? Como el tiempo es justo. Sí, estratega se vuelve la gente. Vengan para acá, Sebas. No, acá está ahí, acá está. ¿Quién más está? No, ya están todos. Oye, estamos en invierno y hace calor igual acá, ¿no? Siempre. ¿Cómo está? ¿Y tú con la cara pintada? Sí, es que soy su payaso de Ondain. Le, le encanta que lo haga reír. Me siento especial que me dediquen tanto tiempo a mí. No, no, bueno. Vos, tranquilo, es que tuve un trabajo más temprano, entonces me lo quedé y me gustó. Y me muy bien, muy bien. ¿Cómo han estado, chicos? Él volvió por mí, sí, sí, sí. Recuerde. Bien, todo bien. ¿Cómo les ha ido la mañana? Muy bien. Bueno, quiero empezar retomando lo que acaban de ver. Creo que es algo diferente porque siempre se ha hablado un poco de la estrategia aquí, en esta casa, todo el tiempo, y esta vez estamos escuchando un poco de que hay otras chicas que también tienen estrategias y que a lo mejor no lo habían traído a colación. Quiero saber primeras impresiones. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Lo que acaban de ver. ¿Qué pero ¿quiénes todo? Son las que ponen contexto? No, yo quiero que ustedes... Ah, son las que ustedes, ¿qué vieron en esa conexión? Es como que raro que después de 3 semanas salga eso como que era una estrategia. O sea, ¿quién? Pero, o sea, estamos viendo no retomar en momento, lo sí, tuyo sí. Con Mare que se besaron en el mall o algo así. O sea, ¿para ti fue real ese beso en el mall? Bueno, es que fue un saludo. Para mí fue un saludo. Okay, no, por eso. Es que un saludo a propósito. Él estaba, es que yo estaba comprando cosas. Que estaba comprando, ¿cuándo? ¿Qué día? No me acuerdo ni qué día fue. Estaba día, comprando cosas, pero yo me fui solo. Ajá. Después incluso hasta me topé con Elizabeth, supongo que te contó. Nos pusimos a charlar y todo. Entonces fue como que... Estaba parado y la vi a la piña. Entonces, cuando me estaba acercando a saludar a la piña, apareció Mare. Entonces, fue como que, ah, hola, ¿cómo estás? Entonces, saco el barbijo, saludo, y a lo que saludo, pues, me da el beso. Y ahí fue como que... Qué rico. Entonces, sí, te dio el beso, porque aquí fue un tema de negación total de alguna conexión labio con labio. Pero no fue así un beso, ¿me entendés? Fue un... ¿Me entendés? Yo, un toque. Claro. Un piquito. Y, claro, y fue como que me lo volví y yo fue como que, what the fuck. Fui a saludar a la piña y todo bien, y de ahí seguí, hice mis compras yo solito hasta que me las topé, no voy a nombrar la tienda, pero me la topé a Elizabeth y nos quedamos charlando y un buen rato y todo súper. Y fueron por un café y todo. Pero aquí es interesante el tema porque según lo que se ha hablado, aquí es donde están las fichas, mueven fichas. Allá están hablando de mover fichas también y de pedir favores a cambio de a lo mejor... que suceda algo. O sea, lo que quiero es que ustedes me digan cómo ven esta situación, porque vale. Al final del día ustedes vale, ahora vale, son vale, los espectadores vale, vale. Y ellas están hablando. A mí igual me han ofrecido vale. Favores sí, para que suceda. Frederick. Mi opinión al final. Como empezamos esta semana con lo que yo hice, que lo hablamos en su momento, me parece vale, bien verdad, porque como igual lo dijo Ondai, es cierto, todos estamos acá viviendo, pero también hay estrategias y es algo totalmente normal. Y me alegra, igual que como lo dijo Ondai, esté saliendo a la luz y no se lo vea como algo malo. Y algo que me gustó bastante que dijo Elizabeth es que realmente no es personal, sino de que cada uno tiene sus motivos, sus razones por cuál justificar. Pero no es que realmente alguien diga, no me cae esa persona, la voy a votar, sino de que hay algo por demás. Ese es mi punto de vista. Nunca he sacado nada falso. Por eso te pregunté si el beso para ti había sido real. Depende de o sea, qué te referís con real, digamos. ¿Sabías que era una estrategia de Mare? No, ni idea. Es que, o sea, yo iba por el mall tranquilo por la vida, o sea, después de unos días pesados. ¿Ah? ¿Qué es una estrategia? ¿Sabes? Mare dijo que era para que todo, para ver si lo sacaban acá. Que era, lo hicieron a propósito para ver si no lo sacaban sé, acá. Yo te prometo que no estoy enterado de eso. Te prometo que no estoy enterado. Pero, ¿cómo no vas a estar enterado vestido del Joker? No, tampoco es como mira, que soy una este tema nada. Lo vamos a tocar con profundidad, pero como hemos visto que se cardearon los ánimos, ¿les parece si hacemos una dinámica con ustedes? Solo nosotros. Hacia ellas.